súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Si eres nuevo o nueva por aquí, me presento, yo soy Noli y te doy la bienvenida a mi canal. Y como siempre, a la comunidad que siempre me acompaña en cada uno de estos videos, les agradezco como siempre su apoyo. Bienvenidos, bienvenidos siempre a este su canal. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo un video de maquillaje. Yo sé que me había tardado mucho en traerles algunos tutoriales de maquillaje, pero déjenme les cuento que este tipo de videos no tienen como que mucha aceptación, no tienen muchas vistas. Pero bueno, pues yo espero que este video tenga muchísimas, muchísimas vistas. Eso se los encargo a ustedes, así que si quieres saber cómo hice este maquillaje y qué productos estuve ocupando, te invito a que sigas viendo. No sin antes recordarte que si te gusta el contenido, me gustaría que te suscribieras a mi canal. Voy a empezar por aplicar este polvo, que es un polvo compacto de la línea de Natura 1, y lo estoy aplicando en el tono claro. Y simplemente voy a tomar un pincel, voy a tomar muy muy poquito, y voy a sellar esta parte de corrector que traigo en los párpados. Como ven, yo traigo mis cejas hechas, así que solamente voy a matificar esta parte cremosita. Esto me va a ayudar para unificar el tono de mi párpado, para que se difuminen mejor las sombras. Obviamente, pues estoy sellando esta parte cremosa. Ahora voy a estar tomando el bronce perlado con un pincel así y voy a aplicarlo por todo mi párpado móvil. Voy a depositar muy bien el producto en todo mi párpado móvil. Y con un pincel para difuminar, que va a ser este de aquí, simplemente voy a integrar todo. Voy a hacer movimientos circulares y de parabrisa. Esto para que se vaya integrando, se vaya difuminando muy muy bien. Van a ver que es un maquillaje súper rápido, sencillo, fácil, que puedes customizar tus productos. Es decir, como ves, estoy utilizando el bronzer para los párpados y se ve muy lindo. Si necesitas un poco más de color, pues simplemente lo vas agregando. Simplemente lo vas construyendo conforme a ti te gusta, ya sea que lo quieras mucho más intenso o mucho más tenue. A mí me gusta así, simplemente para darle un poco de color a mis párpados. Recuerda que cada vez que apliques sombra tienes que difuminar para que todo se vaya integrando. Bien, ya que terminé de aplicar y difuminar muy bien este bronzer, ahora voy a ocupar esta sombra, que es una sombra retráctil, es en el tono rosé. Y bueno, pues esta sombra ya no la tenemos en revista, pero yo sé que algunas de ustedes la tienen. Y simplemente voy a hacer una línea desde el lagrimal y la voy a ir metiendo muy sutilmente. Ya ahí depende de ti qué tanto la quieras meter. Yo normalmente lo hago así. Como ven, es el maquillaje que me han visto utilizar últimamente. Y ya que lo tenemos así, vamos a ocupar esta paleta. Voy a ocupar este pincel y voy a tomar el tono doradito, que es el tono más claro. Voy a impregnar muy bien el pincel. Acuérdense siempre de sacudir el exceso. Y lo que voy a hacer es sellar esta sombra rosa que acabo de aplicar. Aunque es una sombra que se seca muy muy rápido, simplemente le quiero dar un poco más esta tonalidad doradita. Y ahora, para darle un poquito más de luz, voy a tomar este iluminador, que es el nuevo que tenemos en revista, y voy a tomarlo con el mismo pincel con el que tomé la sombra doradita. Y también lo voy a estar aplicando en el delineado que hicimos, un poquito más pegado al lagrimal, y barriéndolo muy muy poquito. Y esto simplemente me va a ayudar para que se vea este tono rosado, doradito, un poquito más champán y demás. Y la verdad es que se ve muy bonito el efecto. Hasta ahí dejaríamos los ojos. Ahora voy a aplicar la base de maquillaje. Estoy utilizando esta, pero ya les dejé un video en donde les enseñé cómo estuve rellenando esta base de maquillaje, porque estuve aplicando sombras que me quedan claras, sombras que me quedan oscuras. En fin, que a lo mejor no era el tono adecuado para mi piel. Entonces estuve haciendo ahí una mezcolanza para poder aprovechar también este empaque y obviamente que no se me echaran a perder las bases de maquillaje que tenía.
Ya apliqué la base de maquillaje, ahora voy a aplicar este corrector que también es de la línea de Natura 1. Simplemente lo voy a aplicar aquí un poquito en donde empieza mi ojera, en la aleta de la nariz, aquí para darle un poquito de realce. Como ven, no he tomado más producto porque siento que no necesito tanto. Aparte de que tiene una muy buena cobertura este corrector. Lo voy a estar distribuyendo con esta esponja que también ya se los enseñé en un video de compra, si mal no recuerdo. Es la esponja de Juno y es últimamente la que he estado ocupando. La verdad es que me gusta mucho. Me ayuda a distribuir súper bien el maquillaje. Bien, pues así quedaría distribuida ya la base de maquillaje, el corrector. Ahora voy a tomar el polvo compacto que les enseñé al principio del video. Voy a tomar un poco con esta brocha y voy a empezar a sellar todo mi maquillaje. Ahora voy a tomar una brocha para difuminar. En esta ocasión voy a tomar esta que es de la marca Marifair. Y voy a tomar muy muy poquito producto del bronceador y voy a empezar a broncear un poco mi rostro. Recuerden de hacer el famoso 3, es decir, así, para marcar mandíbula, marcar pómulo, acortar un poquito la frente. Si sientes que te pasaste un poquito en algún lado, pues simplemente pasas la esponja o tu brocha con la que estuviste aplicando el polvo compacto. Yo solamente estoy perfilando un poquito algunas zonas. Y ahora con mi polvo translúcido solamente voy a aplicar una pequeña cantidad abajo de mis ojeras porque voy a ocupar sombra, entonces no quiero que me vaya a estropear el maquillaje. También un poquito aquí, simplemente para perfilar un poquito más. Ahora voy a ocupar este pincel súper delgadito y voy a volver a tomar el bronzer. Como ven, este es nuestro producto principal o estrella en esta ocasión. Y voy a difuminar un poco en las pestañas inferiores. Voy a difuminar un poco. Ya que pasó un ratito, voy a quitar súper bien el polvo translúcido. Ahora vamos con el blush y voy a ocupar este que es el tono coral perlado y bueno, lo voy a tomar con una brocha así biselada. Es un blush que me gusta muchísimo porque me deja trabajarlo, es pigmentado, me gusta el tono que me deja. Y bueno, pues a mí me gusta últimamente subir un poquito a la 100. Recuerden que yo normalmente el blush lo aplico hacia arriba. También lo he estado aplicando en la nariz. Yo sé que es súper ochentera esta técnica. Regresando un poquito a los ojos, voy a volver a tomar de este iluminador y simplemente lo voy a aplicar en el arco de mis cejas. Ahora con el dedo voy a tomar un poquito de esta sombra y me la voy a aplicar como iluminador en la punta de la nariz. Súper chiquitito. También lo voy a estar aplicando en el arco de Cupido. Y muy poquito ya lo que me sobró en el arco de mi nariz. Ahora voy a maquillar los labios y voy a utilizar este lápiz delineador de la línea de Natura 1 en el tono Nude. Voy a ocupar este labial que es un labial satinado en óleo de Natura 1 y lo estoy aplicando también en el tono Nude.
Como no quiero aplicar iluminador como muy focalizado, simplemente quiero darle como que un aire de brillo. Voy a ocupar la misma brocha con la que estuve aplicando el bronzer y simplemente voy a tomar muy poco de este iluminador, que aunque no es mi favorito, pues obviamente lo sigo utilizando y sigo sacándole el mayor provecho. Y simplemente lo paso un poco por mi pómulo. Pues así es como quedaría el maquillaje del día de hoy. Como ven, siento que es un maquillaje del diario. Para mí siento que se ve muy bonito, muy sofisticado, te ves arregladita. Obviamente tienes ahí como que unos pequeños destellos de brillo que siento que hace que se vea un maquillaje pues como que muy elaborado, pero como ven es un maquillaje súper súper sencillo. Es un maquillaje que yo últimamente me he estado haciendo casi casi del diario. Es un maquillaje que me hago rapidísimo para que me alcance el día y obviamente esté presentable. Y como pudieron observar, ocupo muchos muchos productos de Natura. Y bien, pues este sería el maquillaje del día de hoy. Yo espero de verdad que te haya gustado, que te haya servido principalmente. Recuerda que tengo redes sociales, te las voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información. Y también me gustaría que me apoyaras regalándome tu suscripción si es que eres nuevo. Hay un botoncito aquí abajo que dice suscribirse y es completamente gratis.